Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares que han marcado esta jornada. El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha visitado en el día de hoy varias localidades de la Serranía Gaditana como son Benaucaz, Arcos de la Frontera y Ubrique. La Mancomunidad de la Sierra de Cádiz llevará a cabo bonificaciones en el impuesto del tratamiento de la basura a aquellos comercios afectados por la crisis sanitaria. Este descuento se pondrá en marcha en municipios como Alcalá del Valle, Algar, Benaucaz, Bornos, Prado del Rey, Puerto Serrano, Ubrique, Villaluenga y Villamartín. Ciudadanos Arcos han mostrado su descontento en relación al mal estado de los parques y jardines del municipio. Por otra parte, el partido exige contrataciones temporales para cubrir servicios de limpieza y mantenimiento de estas zonas urbanas. Esta mañana la Sierra de Cádiz ha acogido la visita del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. En concreto, ha estado en el municipio de Benaucaz, en Arcos de la Frontera y en Ubrique. La Sierra de Cádiz ha recibido esta mañana la visita del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, acompañado del secretario general de Turismo, Manuel Muñoz, y el delegado provincial de Turismo, Miguel Rodríguez. Benaucaz ha sido el primer municipio donde Marín, junto con sus acompañantes, han visitado, manteniendo de esta forma un encuentro con la alcaldesa del mismo. Arcos de la Frontera ha sido la segunda localidad a la que han asistido, concretamente a su parador, un parador que ha recibido su cuarta estrella. De verdad que es un orgullo, que es un logro para todos, que el parador de Arco haya conseguido su cuarta estrella. Lógicamente es un logro para la ciudad, porque es el primer hotel que tenemos en la ciudad de cuatro estrellas, y por supuesto para paradores y para el parador de Arcos, ¿no? Esto sin duda nos va a beneficiar mucho, el nuevo decreto que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha de reclasificación hotelera. Y bueno, como bien decían en alguna ocasión ellos, estaba un poco obsoleto el anterior decreto, y bueno, este está dotado de mayores posibilidades de que los hoteles se puedan adaptar a la realidad con los requisitos que marca la normativa en cuanto a mejores prestaciones de calidad y de servicio. Este parador ha sido el primero de la comunidad autónoma que ha recibido una nueva clasificación después de que se instaurase el nuevo decreto. Afortunadamente hoy Andalucía es un destino para la inversión turística especialmente importante, y en apenas 20 días pues son 134 proyectos los que dentro de la comunidad autónoma han accedido a esta nueva clasificación, a nuevas clasificaciones. Pero lo más importante, además de eso, es que 55 proyectos son nuevos hoteles dentro de nuestra comunidad autónoma. Esa inversión prevista inicialmente en torno a los más de 1.600 millones de euros, y que iban a generar casi 8.000 nuevas plazas hoteleras en nuestra comunidad autónoma, al ritmo que vamos es muy fácil que se pueda superar en muy poco tiempo. Por su parte, Marín ha hablado sobre los datos turísticos actuales y asegura que van aumentando por día, lo que se prevé que a lo largo de junio y julio se supere el 35% de ocupación turística. Este dato favorable no solo se verá reflejado en las zonas costeras, sino también en el turismo de interior como el de la sierra. Son buenos datos, pero no podemos olvidar que estos datos son posibles porque estamos en un momento en el que los ciudadanos especialmente, y también nuestros profesionales sanitarios, han hecho un trabajo inmenso a lo largo de muchos meses, y un sacrificio el que todos hemos tenido que hacer quedándonos confinados en casa, y eso no lo podemos olvidar ahora. Hay que seguir respetando las normas de seguridad, las normas higiénico-sanitarias, de distanciamiento social, de utilización de mascarillas, de hidrogeles, para poder seguir disfrutando
de este momento. Asimismo, Marín ha hablado sobre el nuevo plan de empleo aire y la inversión que ha ido destinada concretamente a Arcos de la Frontera, una inversión en la que el alcalde del municipio ha mostrado su descontento tras haberse reducido la cuantía en un 62% con respecto a años anteriores. En los planes de empleo ha habido 165 millones de euros disponibles y hay unos criterios de distribución. Yo lo que espero es que todos los ayuntamientos se puedan acoger al plan aire, porque también saben que es un incentivo y que tiene que haber una participación por parte municipal. Independientemente de eso, no ha habido ningún recorte en el plan, porque había 165 millones de euros dentro de lo que era el marco europeo, que es de donde provienen estos fondos, 2014-2021. Y lo que se han puesto todos los recursos a disposición de todos los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Independientemente de eso, los criterios ya de distribución tienen que ver con la situación socioeconómica, tienen que ver con la situación de desempleo, tienen que ver también con las posibilidades de cada uno de los ayuntamientos y de los proyectos que presente. Ahora hay 15 días por delante y es muy probable, ya me lo han transmitido así, que algunos ayuntamientos no puedan incorporarse a este plan y que esos recursos se vuelvan también a poner a disposición de los ayuntamientos. Así que si el Ayuntamiento de Arco tiene más posibilidades que otros en materia económica, yo encantado de poderle echar una mano para que eso sea una realidad. Tras Arcos de la Frontera, el siguiente pueblo que han visitado ha sido Ubrique, concretamente la empresa Movex. Y los empresarios de Ubrique siempre han dado muestra de una gran capacidad de innovación, ¿no?, de reinventarse. Hoy Ubrique es un referente a nivel internacional cuando hablamos de trabajar la piel, ¿no? Y estoy seguro y convencido de que muchos empresarios pues ya están haciendo bien sus deberes para volver a tener una actividad normalizada dentro de lo que realmente la situación en este momento permite. Decía usted, mercados asiáticos, están las fronteras cerradas, es muy difícil de acceder a los mercados. En este momento hay que intentar mantener el músculo de las empresas, ser capaces de innovar, ofrecer productos para que cuando se puedan salir a esos mercados realmente se sea competitivo. Por otra parte, Ciudadanos Arcos ha mostrado su descontento en cuanto a la limpieza y el mantenimiento de las zonas urbanas del municipio. El abandono de las zonas urbanas de Arcos de la Frontera evidencia, según el partido, que la plantilla de trabajadores del ayuntamiento está desestructurada. Por este motivo, desde Ciudadanos exigen contrataciones temporales para cubrir servicios de limpieza y mantenimiento de jardines y parques. Estos servicios de limpieza y de mantenimiento son necesarios cubrirlo de forma fija, de forma continuada por personal fijo y de modo que ningún estado de alarma permita de nuevo encontrar nuestras calles, nuestros parques y nuestros jardines pues en la situación en la que se encuentra pues hoy día, en la situación de abandono y de suciedad en la que tal y como podemos verlo. Ciudadanos llevará nuevamente una propuesta al próximo pleno para la aprobación de una relación de puestos de trabajo para dotar a la plantilla fija del servicio de parques y jardines. Esta propuesta ya se presentó en noviembre pasado, pero a día de hoy todavía no se ha podido tratar en pleno. El principal objetivo de nuestra propuesta sobre la RPT es llevar a cabo una reestructuración de la plantilla y equilibrar así la disposición de personal, evitando que en algunas delegaciones sobre personal y sin embargo en otras pues falten esas personas, evitando también que determinados servicios pues no se puedan llevar a cabo por esta falta esta descompensación. Por otro lado, desde el Partido Naranja apoyan el nuevo plan de empleo promovido por la Junta de Andalucía y aseguran que el Partido Socialista está practicando un acoso y derribo hacia la Junta. Yo creo que a nadie se le escapa que esta política de acoso y de derribo pues viene a responder en cierta manera a las órdenes que vienen dadas por parte del Partido Socialista de Andalucía. Y la verdad es que no nos sorprende. Nos sorprende porque estamos hablando de un partido que se gastó sin escrúpulos el dinero público, el dinero de los parados, el dinero que iba destinado a la formación de nuestros trabajadores, y tenemos por ejemplo los casos de corrupción, como son los casos R de los ERE, los casos de los cursos de formación y también de las tarjetas FACE. Este dinero evidentemente se lo gastaron en beneficio propio, por no decir muchas más cosas. Asimismo, señala que el Gobierno de la Nación ha restado más de 200 millones de euros a Andalucía para políticas activas de empleo y que el reparto obedece al número de habitantes.
Y nos vamos ahora hasta Villamartín, donde el portavoz del Partido Socialista del municipio ha criticado los planes de empleo aire. En esta ocasión, desde el PSOE municipal de Villamartín, queremos trasladar a nuestros vecinos y vecinas tres cuestiones que creemos fundamentales. En primer lugar, vamos a denunciar públicamente el recorte de 192.000 euros que han recibido los planes de empleo que el Ayuntamiento de Villamartín venía recibiendo por parte de la Junta de Andalucía. Como todos sabemos, desde el año 2014 se han ido implementando programas bianuales a nuestro ayuntamiento y en esta última ocasión, en la Junta de Andalucía de las tres derechas, del Partido Popular Ciudadanos con el apoyo de Vox, han recortado 192.000 euros con respecto a lo que recibió nuestro ayuntamiento en la última edición de estos planes. Como recordamos, en plan de empleo joven, el plan de empleo más 30, el más 45 y el más 55. Creemos que es un ataque directo hacia las políticas activas de empleo en nuestro municipio y no vamos a consentir que encima la Junta de Andalucía intente hacer autobombo de ese recorte cuando toda la ciudadanía más lo necesita tras esta situación de estado de alarma y todas las consecuencias que ha generado en el mercado laboral pues el COVID-19. Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista de Villamartín se antepone y pone todas las herramientas que están a su alcance a través del Grupo Municipal para frenar este recorte de la Junta de Andalucía a nuestro ayuntamiento, por lo cual va a generar muchísimas menos contrataciones y no estamos dispuestos a que en esta situación pues la Junta de Andalucía haga esta escabechina con todo lo que significan las políticas activas de empleo en nuestro municipio. En segundo lugar, desde el Grupo Municipal Socialista, esta semana hemos registrado un escrito en el que solicitamos al equipo de gobierno municipal que de todas las partidas presupuestarias que ha recibido ayudas y subvenciones, tanto de la Junta de Andalucía, que han sido muy pocas, ya que el 95% de las ayudas que ha recibido para frenar el COVID-19 en Villamartín han sido por parte de la Diputación, pues que todos esos programas que desde la Diputación se han dispuesto al Ayuntamiento de Villamartín, un porcentaje se dediquen especialmente a todos esos colectivos, asociaciones, ONG y fundaciones, pues que se dedican en nuestro municipio precisamente a implementar las ayudas a las familias más vulnerables. Y también aquellas que desarrollan una actividad con personas pues, de especial vulnerabilidad en cuanto a cuestiones sociosanitarias se refieren. Nos referimos pues que haya un implemento, tanto ya sea ayudas económicas o con recursos humanos o con recursos técnicos o en especie, pues a asociaciones pues como Afanas el Puente, Asparella Sadifisa, la Asociación Hermana Agustina de Enfermos de Alzheimer, Arisbi o cualquier otra asociación de carácter social como puede ser la Fundación San Vicente de Paúl o también la Fundación Incotesa, entre otras. Creemos que es fundamental que las administraciones públicas se pongan también al servicio de estas asociaciones y personas que trabajan por el beneficio común, porque creemos que entre todos va a ser la manera en la que vamos a salir de esta crisis pues con todo el refuerzo social que necesitamos en estos momentos. Y por último lugar, queremos visibilizar a través de nuestras redes sociales, porque vamos a seguir respetando todas las cuestiones del desconfinamiento y de esta nueva realidad, pero creemos que tenemos que ser muy prudentes para a través de las redes sociales y de todos los canales del PSOE de Villamartín, pues sí vamos a trasladar a la ciudadanía toda esa reivindicación del colectivo LGTBIQ, pues que como sabemos el próximo día 28 pues celebra el Día Internacional en contra de la homofobia, de la lesbofobia, de la bifobia o de la transfobia. Creemos que todos debemos de ser libres a la hora de amar y desde el PSOE de Villamartín pues así lo vamos a reivindicar. El portavoz de Andalucía por Sien Ubrique, José Antonio Bautista, ha hablado sobre la subvención de 300 euros que el Ayuntamiento ha destinado a los autónomos y pymes. Esta subvención es en el Ayuntamiento y lo primero que tenemos que hacer es invitar a todos aquellos que cumplan los requisitos a que, bueno, pues que presenten la subvención, que presenten la solicitud de la subvención, porque bueno, pues estábamos hablando de una cantidad de 300 euros, que es la que se va a conceder como máximo, pero a pesar de que es una cantidad pequeña, no obstante, pues siempre va a ayudar
a mejorar la economía de estos comercios que tan mal lo han pasado durante todo este periodo de confinamiento. Dicho eso, pues nosotros desde Andalucía por sí queremos dar un pasito más y queremos pues que haya algunas modificaciones en este reglamento y en estas bases, no por nada, sino porque, bueno, pues ya lo adelantábamos en su momento, ya al inicio de leer esta base y este reglamento que regula la concesión de estas ayudas por el Fondo de Emergencia Social, pues nosotros lo avisábamos, nosotros ya por eso entonces decíamos y dejábamos ver pues que iba a haber un colectivo bastante amplio de nuestra localidad que se iba a quedar fuera de esta situación, y en concreto pues ya nos están llegando las quejas y los avisos por parte de determinados colectivos que se están quedando fuera de este tipo de ayudas. Hablamos en concreto pues del sector de la marroquinería, que es una pena que haya pequeñas empresas que se han visto obligados al cierre, y volvemos a insistir, se han visto obligados al cierre a pesar de que por el decreto pues se les permitía la apertura, pero lógicamente en la situación en la que estaba nuestra localidad pues tuvieron que cerrar. Hablamos de pequeñas industrias auxiliares, rebajes y otro tipo de trabajo externalizado que realizan pequeñas empresas y que, bueno, pues no se van a poder beneficiar de este tipo de ayuda. Y hablamos también, como decíamos al principio, del sector de la construcción, que también nos preocupa bastante que a pesar de que en el decreto no se les obligaba al cierre, pero indirectamente sí que se les obligó a echar el cierre durante este periodo, no por nada, sino porque no podían entrar en las viviendas para poder hacer los tajos, y hablamos de pequeñas fontanerías, de pequeños trabajos de albañilería, que se han visto obligados también al cierre a pesar de que se les permitía las diferentes actividades. Y sobre todo, pues también hay que tener en cuenta que ha habido muchas empresas que ante el temor y ante las situaciones que se estaban viviendo, pues decidieron no acudir a los puestos de trabajo. Y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz bonificará a todas aquellas empresas de la serranía gaditana que han estado afectadas por la crisis sanitaria. El plazo para presentar dicha solicitud de ayuda a estos comercios ya ha sido abierto. Esta bonificación solo será efectiva mediante solicitud directa de los usuarios afectados. Desde el Ayuntamiento de Bornos hemos empezado una campaña de difusión para que llegue a todos aquellos comercios afectados y hagan efectiva su solicitud. La solicitud la pueden recoger las oficinas de registro del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos, y se puede entregar tanto por registro en la entidad de Mancomunidad, en el Ayuntamiento o directamente a la empresa básica. Las empresas bornichas interesadas pueden encontrar toda esta información tanto en el Facebook del Ayuntamiento de Bornos como en su página web. Además, también, si alguno tiene un problema para la solicitud, hemos puesto un técnico para que pueda ayudaros a rellenar dicha solicitud y a presentarla. Pueden informarse llamándose al teléfono del Ayuntamiento de Bornos 956-71-2011 y marcando directamente, si quieren hablar con el técnico, la extensión 26. Este fondo de ayudas de básica, puesto en marcha por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, permitirá que no se cobre la parte proporcional del tratamiento de basuras a empresas que se hayan visto obligadas a cerrar a consecuencia del estado de alarma, minorándose el pago por el tratamiento, que no se cobrará durante 2 meses a las empresas que así lo soliciten. Este fondo se pondrá en marcha para los municipios a los que la empresa pública presta dicho servicio de tratamiento, en concreto Alcalá del Valle, Algar, Benaucaz, Bornos, Grazalema, Prado del Rey, Puerto Serrano, Ubrique, Villaluenga y Villamartín. Y continuamos en Bornos, donde su alcalde ha visitado la finalización de las obras del recinto ferial. Las obras se han centrado fundamentalmente en reasfaltar gran parte del recinto ferial y asfaltar la zona del mercadillo ambulante. Las obras han consistido, pues, como ya he comentado, en reasfaltado. Se han pintado también los pasos de peatones y la línea que divide, pues, el sentido de la circulación, y el arreglo, pues, de algunas losas.
El edil ha recalcado que han actuado hasta donde acaba el mercadillo y asegura que próximamente volverán a acometer mejoras de este tipo en el siguiente tramo, que va desde el final del rastro hasta la glorieta del polígono. Esta obra pues se ha acelerado con motivo del COVID-19 para poder ir reactivando la economía local. Ha sido realizada por un empresario local y estamos muy satisfechos por el trabajo realizado. Darle las gracias porque ha prestado mucho esmero y bueno, seguimos trabajando en la mejora de calle, en la mejora de espacios de nuestro pueblo para que poco a poco Bornos pueda lucir como se merece. Estas mejoras se han llevado a cabo a través de una subvención de la Junta de Andalucía. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Hola, ¿qué tal? Fin de semana de sol y calor en prácticamente todo el país, con temperaturas que seguirán subiendo y además este sábado se espera ya un índice ultravioleta muy alto en prácticamente toda la península y también en Baleares, que será incluso extremo en puntos de Jaén, de Granada y del archipiélago canario. De cara a las próximas horas, las altas presiones irán ganando terreno sobre la península, con la cola de un frente muy desgastado rozando Galicia y también con una baja relativa en el interior peninsular que seguirá favoreciendo la nubosidad de evolución. De momento, este sábado por la mañana esperamos ambiente estable y soleado ya en prácticamente toda la península, con cielos más nubosos y precipitaciones, eso sí, en Galicia y también con nubosidad de tipo bajo en el área del Levante y también en Baleares. En el archipiélago canario, allí contaremos con régimen de alisios y con más nubosidad al norte de las islas de mayor relieve. De cara a la tarde, en la península se espera nubosidad de evolución en puntos de la cordillera cantábrica y del Pirineo, allí con chubascos que en el caso del Pirineo podrán ser tormentosos. Además, no se descarta algún chubasco aislado al sur de la Ibérica, mientras que en el resto seguiremos hablando de ambiente soleado y estable, salvo en el noroeste, allí con precipitaciones y más nubosidad, con esas precipitaciones que irán remitiendo al final del día. En cuanto a las temperaturas, este sábado subirán en puntos del Cantábrico Oriental, nos fijamos en esos 29 que se alcanzarán en Bilbao, subirán también en puntos del oeste y del sur con viento de poniente, 33 grados se alcanzarán en Badajoz, Ciudad Real y en la capital, hasta 35 en Málaga y 37 en Murcia. En el archipiélago canario, allí con 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y 25 en Las Palmas de Gran Canaria. Calor, por tanto, este sábado en puntos del sur peninsular se alcanzarán los 36 grados en puntos de Málaga y los 38 en puntos del interior de Murcia. Las temperaturas volverán a subir este domingo, dejando calor ya en amplias zonas del sur peninsular, también del Valle del Ebro, y se esperan alcanzar e incluso superar los 38 grados en puntos de la Campiña cordobesa y sevillana. Nada más, nosotros lo dejamos aquí, pero si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web. Y volvemos a hacer un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha visitado en el día de hoy varias localidades de la Serranía Gaditana como son Benaucaz, Arcos de la Frontera y Ubrique. La Mancomunidad de la Sierra de Cádiz llevará a cabo bonificaciones en el impuesto del tratamiento de la basura a aquellos comercios afectados por la crisis sanitaria. Este descuento se pondrá en marcha en municipios como Alcalá del Valle, Algar, Benaucaz, Bornos, Prado del Rey, Puerto Serrano, Ubrique, Villaluenga y Villamartín. Ciudadanos Arcos han mostrado su descontento en relación al mal estado de los parques y jardines del municipio. Por otra parte, el partido exige contrataciones temporales para cubrir servicios de limpieza y mantenimiento de estas zonas urbanas. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos el próximo lunes con más información. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. Que pasen un buen fin de semana.